Últimamente en el mundo de la Fórmula 1 estamos viviendo una época de muchas polémicas e incertidumbre. Arrancamos el 2020 con todo. Servidos con la primera polémica con el novedoso sistema de Mercedes, el Dual Axis System, mejor conocido como DAS. Un dispositivo que permite ajustar la convergencia de las ruedas dependiendo de un sistema que se enfoca en jalar y empujar el volante y cuyo beneficio en pista aún es un misterio. Y recientemente una polémica que dará mucho de qué hablar en los próximos días. Y es que después de una exhaustiva investigación por parte de la FIA a el motor italiano, tras sospechas de los demás equipos de que los italianos estaban haciendo trampa, la FIA intentó minimizar los hechos, tratando de resolver en privado la situación con Ferrari, pero tuvo el efecto totalmente contrario al esperado. Cosa que me ha puesto a pensar en todas las grandes polémicas que hemos vivido en la historia de la Fórmula 1 y que han dado el nacimiento a este pequeño top. La polémica es parte de la Fórmula 1, y en su historia no ha habido una temporada que se salve de la misma. Así que en este top vamos a repasar algunos de los momentos más polémicos que la Fórmula 1 ha tenido que soportar en su historia. Así que sin más, bienvenidos al top 5 de las polémicas más grandes de la historia de la Fórmula 1. En este puesto tenemos un pequeño empate. Dos escándalos que en su momento causaron cierto revuelo por la manera en que el equipo manejó las cosas. Hoy en día es muy común ver órdenes de equipo. Los casos más recientes son los de Ferrari y Mercedes, que han usado este recurso para intentar detener batallas que puedan poner en riesgo la carrera de sus equipos o para ayudar a sus conductores en el campeonato de pilotos. Pero estas maniobras fueron prohibidas en 2003 a raíz de una enorme polémica desatada por el equipo Ferrari. Situémonos en el antes llamado A1 Ring, año 2002. Barrichello lideraba una carrera en la que Schumacher, por más que lo intentaba, le costaba mucho trabajo atrapar en ritmo al brasileño. Y cuando se visualizaba que Barrichello podría conseguir su segunda victoria en la Fórmula 1, Ferrari le ha ordenado que se dejase pasar para que Schumacher ampliara la ventaja en el campeonato con una maniobra inexplicable e innecesaria por parte de los italianos. Las consecuencias de esta acción fueron brutales. La prensa y los aficionados en la pista y en todo el mundo no dudaron en hacerle saber a la escudería italiana del error que habían cometido, con serios cuestionamientos y rechiflas por parte de los aficionados que se mostraron indignados de cómo Ferrari le arrebató la victoria a Barrichello casi de manera inexplicable. Tras este hecho, las órdenes de equipo fueron prohibidas para la temporada 2003 tras la mala imagen que esto dejó en la Fórmula 1. Hasta que, en el año 2010, Ferrari nuevamente protagonizaría otro escándalo de este tipo, cuando Felipe Massa, vaya, qué manía le tienen en Ferrari a los brasileños, se encontraba liderando el Gran Premio de Alemania, hasta que Ferrari, para beneficiar a Fernando Alonso en su batalla por el campeonato de pilotos, le han pedido que le cediera la posición al español con una de las frases más populares de la historia de la Fórmula 1. Ok, so, Fernando is faster than you. Acción que a pesar de ser prohibidas, nunca supusieron una sanción en los resultados del equipo italiano. Y que de hecho, tras esto, le retiraron la prohibición a las órdenes de equipo, dejando solamente investigación aquellas que severamente dañen la imagen de la Fórmula 1. Así que en el puesto número 5, las órdenes de equipo de Ferrari en el 2002 y en el 2010. En el cuarto lugar, una historia inaudita en el mundo del automovilismo, pero cuya historia actualmente ya es conocida por todos, por la vergüenza que la Fórmula 1 tuvo que pasar ante esta situación. Nos ubicamos en Indianápolis, más precisamente en el año 2005. En la segunda práctica del Gran Premio de Estados Unidos, Ralf Schumacher tendría un durísimo accidente en la última curva del circuito de Indianápolis, la Peraltada, y todos los equipos que tenían montados neumáticos Michelin empezaron a tener inexplicables problemas con sus neumáticos que empezaron a fallar. Tras esto y una rápida investigación por parte de Michelin, se dieron cuenta de los graves problemas que tenían sus neumáticos para afrontar la curva Peraltada de Indianápolis. Tras la preocupación, los equipos se reunieron horas antes de la carrera para discutir la estrategia a seguir para poder desarrollar la carrera.
En la discusión, la mejor solución que se le había encontrado a este problema era instalar una chicana antes de la curva peraltada para disminuir la velocidad y evitar los pinchazos de los neumáticos Michelin que no podían soportar las enormes cargas de esa curva. Se hablaba de que incluso esta fuera una carrera que no contara para el Mundial, y si era necesario, se le otorgaran los puntos al equipo Ferrari y a todos los equipos que montaban los neumáticos Bridgestone. Pero Max Mosley, presidente en aquel entonces de la FIA, y Jean Todt, jefe de equipo de Ferrari, se negaron categóricamente a esto. Y al no encontrar una solución, todos los equipos que llevaban neumáticos Michelin tras la vuelta de formación se han guardado en sus boxes, dejando la parrilla de salida con solo 6 autos, y así arrancó uno de los escenarios más vergonzosos de la historia de la Fórmula 1. Con solo 6 autos en pista, el espectáculo fue tenso y lamentable, la gente abuchando y furiosa ante tal atrocidad. Tras esto, Michelin tuvo que reembolsar el dinero a la gente que había comprado su boleto para el Gran Premio. Y probablemente, este haya sido el motivo por el cual Indianapolis se cayó del calendario de la Fórmula 1 en el año 2007. La temporada 2007 de la Fórmula 1 fue una de las más intensas entre la década de 2001 y 2010. En la que hubo un montón de protagonistas, McLaren con una dupla poderosísima con Alonso y un joven Lewis Hamilton que se mostrara como una estrella del automovilismo, Kimi Raikkonen llevándose el título de la temporada sobre los favoritos McLaren o la pelea interna en McLaren entre Alonso y Hamilton. Pero hubo un protagonista que definitivamente se robó los reflectores. El caso de espionaje de McLaren a Ferrari. Pero pongámonos en contexto. Tras una rabieta de Nigel Stepney, tras no conseguir el puesto que buscaba en el equipo Ferrari, este contactó con Mike Coughlan, jefe de diseño de McLaren, para que, a cambio de información del auto italiano, estos lo contrataran para el puesto que él buscaba originalmente. Ferrari se dio cuenta de esto y de inmediato denunció a Stepney. Stepney cayó cuando la autoridad revisó el domicilio del mismo y se descubrió la posesión de los documentos que lo incriminaban y su relación con el equipo McLaren. Así la FIA no dejó de investigar y demostró que el equipo McLaren sabía del asunto, cosa que les llevó a ser duramente multados y ser excluidos del campeonato de constructores en aquel año, en uno de los escándalos más grandes que McLaren y la Fórmula 1 se ha visto envuelta. En el puesto número 3, el caso del Spygate de McLaren. Probablemente es el escándalo que más me ha sorprendido en mi vida como aficionado del deporte motor. Esta es una de las historias más conocidas por el mundo de la Fórmula 1. Pero para eso, nos remontamos al Gran Premio de 2008 de Singapur. Una carrera que pasaría a la historia por ser la primera carrera nocturna de la Fórmula 1 y, tristemente, por la artera jugada sucia que preparó el equipo Renault. Tras tener problemas que arrastrarían al equipo Renault a las últimas posiciones en la clasificación del sábado, Flavio Briatore y Pat Simmons, antes de la carrera, contactaron con Nelson Piquet para pedirle que se estrellase y así conseguirle a Fernando Alonso un mejor resultado en carrera. A lo cual, Nelson Piquet Jr. aceptó. El plan era que Piquet Jr. estrellara su auto en la curva 17, en la vuelta 14, haciendo que Fernando Alonso parara antes a los pits, para así verse beneficiado de esta situación con una potencial salida del safety car. La jugada le salió perfecta al equipo francés en su momento, pero con lo que no contaban es que cuando despidieron a Nelson Piquet del equipo en el año 2009, este no iba a tener reparos en cantar a todo pulmón lo que el equipo le había pedido hacer en aquella carrera. Y así, la FIA inició una investigación y tras la misma, Pat Simmons, pero sobre todo Flavio Briatore, fueron los que se llevaron la peor parte de esta sanción. A Briatore se le prohibió de por vida, no solo el estar involucrado en cualquier actividad de la FIA, sino que también los pilotos que Briatore representaba podrían sufrir enormes penalizaciones al grado de no recibir superlicencias. Con estas sanciones, acabaron con la carrera de Flavio Briatore en la Fórmula 1, en uno de los escenarios más vergonzosos de la historia de la Fórmula 1 y el más vergonzoso del equipo Renault de Fórmula 1. En el puesto número 2, el Crashgate protagonizado por el equipo Renault en el Gran Premio de Singapur de 2008. Uno de los que para mí es uno de los casos más graves que haya existido en la Fórmula 1. La única vez que yo conozca en la que la Federación de Automovilismo abiertamente y sin reparos ha rebuscado hasta debajo de las piedras para beneficiar a otro piloto. Una historia que fue uno de los detonantes de una de las rivalidades más grandes de la historia de la Fórmula 1.
Senna y Prost vivían una de las épocas más complicadas para ellos y para el equipo McLaren en 1989. La rivalidad en pista de estos dos genios del volante se hacía cada vez más intensa al grado de que incluso el mismo McLaren empezaba a dividirse entre los que apoyaban a Senna y los que estaban con Prost. Llegaríamos al Gran Premio de Japón de 1989. Prost lideraba el Mundial de Fórmula 1 y Senna tenía que quedar adelante del francés para extender la definición del Campeonato del Mundo hasta el Gran Premio de Australia. Mientras se desarrollaba la carrera, Senna, muy pegado a Prost, lo perseguiría sobre la parte final de la carrera, hasta que en la vuelta 46 del Gran Premio japonés, ocurriría una de las escenas que le daría la vuelta al mundo y que quedaría grabada en la historia de la Fórmula 1. And if Prost comes up to any of them, this is the opportunity that Senna's looking for, and he's going through. Ouch! Oh my goodness, this is fantastic. They meet. This is what we were fearing might happen. Senna y Prost chocaron en la última chicana del circuito de Suzuka. Prost abandonó su carro, pero Senna, tras ser empujado por los asistentes de la pista, retomaría la marcha atravesando la chicana. Y en ese punto es cuando empieza una de las polémicas, si no es que la polémica más grande de la historia de la Fórmula 1. Tras ver que Senna retomaba la marcha, Prost inmediatamente se dirigió a la oficina de los comisarios de pista. Senna, que había logrado ganar la carrera, fue inmediatamente citado por los comisarios. Había mucha incertidumbre en ese momento, ya que el pódium de triunfadores se había retrasado, lo cual era un presagio de que algo muy malo iba a suceder, y pues, así fue. La Federación de Automovilismo anunció que Ayrton Senna fue excluido del Gran Premio de Japón, y la sanción no fue por causar un accidente, sino por una razón totalmente ridícula. Al momento de reintegrarse a la pista, tras el contacto con Prost, Senna cortó la chicana, y la federación se excusó de manera ridícula al decir que al haber cortado la chicana para reintegrarse a la pista, Senna no completó la distancia total de carrera, infringiendo en el artículo 56 del reglamento de la FIA de aquel entonces. Y la sanción fue todavía más ridícula aún. No solo lo descalificaron, dándole en automático el título a Alain Prost, sino que fue suspendido 6 meses y le impusieron una multa de $100,000. Tras esto, Ayrton no dudó en acusar a Jean-Marie Balestre, entonces presidente de la FIA, de favorecer a su amigo y compatriota Alain Prost. A Senna se le trató como a un criminal, en un más que evidente ataque por parte de Balestre hacia Ayrton Senna. Fue un caso sin precedentes, en la que la sanción y el castigo fueron ridículos en una acción que muchos pilotos ya antes habían hecho. Una de las polémicas más grandes de la historia de la Fórmula 1, que mostraba el abuso de poder y autoritarismo del aquel entonces presidente de la FIA, Jean-Marie Balestre. En el puesto número 1, la desclasificación de Ayrton Senna del Gran Premio de Japón de 1989. Y pues bueno, este ha sido el top del día de hoy. Muchísimas gracias por ver este video. En la parte de abajo, en los comentarios, cuéntame cuál es el orden que tú le hubieras dado a este top, o si crees que alguna otra polémica que no pusimos aquí debería de haber sido incluida en este video. En Skyline Racing estaremos encantados de leerlos a todos y cada uno de ustedes y conocer sus opiniones. Por mi parte, yo me despido. Yo soy Elio Navarro, muchas gracias por ver este video. Si te ha gustado, regálame una suscripción y un pulgar arriba, y nos vemos en el próximo video de Skyline Racing, donde hablaremos más del mundo del automovilismo. Hasta luego.